Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es André Gide y bienvenido a mi canal. En este video te voy a mostrar cómo borrar la línea del acero, paso a paso, muy pero muy fácil. Bueno, pero antes de arrancar te dejo mi Instagram para que me sigas y para que no te pierdas nada del contenido que subo ahí. Subo fotos de cortes, además de sorteos, muy pero muy seguido. Ahora estamos sorteando una carcasa de madera. Así que nada, te dejo el link acá abajo en los comentarios. Bueno, ahora sí, arrancando con el tutorial, lo primero que tenemos que hacer con la 0 palanca cerrada es elegir a qué altura queremos marcar nuestra línea guía. Una vez elegido, vamos a marcarla, como dije antes, con la 0 palanca cerrada y trabajando con la esquina de la máquina. Hay tres puntos que son muy importantes. Uno, trabajar con la esquina de la máquina. Dos, limpiar aproximadamente un dedo entre la guía y el pelo de abajo, que luego vamos a afeitar. Y tres, trabajar con mucho pero mucho cuchareo. Esos tres puntos nos van a llevar a una prolijidad que nos va a hacer mucho pero mucho más cómodo el proceso de hacer un fade. Bueno, como ven, yo en ningún momento estoy clavando la máquina, sino que estoy acompañando el movimiento de la cuchilla y el movimiento del cráneo. Eso es lo que después me va a facilitar a la hora de borrar las líneas. Y es un consejo que no solo se lo doy para borrar la línea del acero, sino que para borrar las diferentes guías también. Como ven, yo estoy haciendo un movimiento de cuchareo, pero no arranco con la máquina clavándola sobre el cuero cabelludo, sino que ya acompañando la forma del cráneo. Nada, es un tip que sirve bastante. Bueno, ahora termino de marcar mi guía del acero hasta la parte posterior del cráneo. Algo que es muy importante, que en esta parte se confunden varios, es que en la parte de atrás sí clavan la máquina. Y por lo general, a los que están recién comenzando, se le hace muy pero muy complicado en la parte de posterior borrar la línea. Eso es porque en la parte de atrás suelen clavarlo por el hueso occipital. Bueno, ahora lo que hago es afeitar. Esto lo hago con una técnica muy pero muy fácil que le voy a estar mostrando en el próximo video. Si querés que salga esta semana, déjamelo acá abajo en los comentarios que voy a estar leyendo todo. Bueno, una vez afeitemos, vamos a arrancar con nuestra segunda línea guía. Esto lo vamos a hacer con acero palanca abierta. Vamos a subir aproximadamente un dedo. ¿Por qué un dedo? Bueno, porque es lo más estándar. Se puede subir menos, medio dedo o más, un dedo y medio. Eso dependiendo lo que vos quieras lograr en el fade. Si querés hacer un fade oscuro, lo vas a subir medio dedo, un poquito menos incluso. Y si querés hacerlo más claro, pues incluso hacerlo de un dedo y medio esta guía. Todo depende de lo que vos estés buscando como resultado final. Bueno, como ven, yo en este paso tampoco estoy clavando la máquina, sino que siempre estoy haciendo un movimiento de cuchareo. Eso es lo que me va a ayudar que a la hora de borrar la línea de la 0.5 o la 0 palanca abierta, se me haga mucho pero mucho más fácil. Como les dije anteriormente, si no saben cómo hacer el movimiento de cuchareo, acá arriba te voy a estar dejando una nota para que vayas a verlo y no te pierdas nada. Algo que no dije, pero que es muy, pero muy importante, es tener un cepillito o un peine para ir limpiando donde vamos cortando. Eso lo que nos va a permitir es ver bien lo que estamos haciendo a medida que vamos cortando y que no nos quede ninguno residuos de los pelos que ya habíamos cortado. Además de que el cliente no le pique y no se sienta incómodo. Les recomiendo que pasen varias veces la máquina por el mismo sector para que luego no les quede ninguna, pero ninguna oscuridad. Bueno, ahora con la 0 palanca a la mitad, vamos a empezar a debilitar la línea. Si con la 0 palanca abierta subimos un dedo, con la 0 palanca a la mitad vamos a subir medio dedo, o sea, hasta la mitad de la guía. Y siempre, pero siempre trabajando con la esquina de la máquina. Eso lo que nos va a ayudar es que a la hora de que terminemos no nos quede ninguna oscuridad y que trabajemos en sectores pequeños. Porque luego, si nos llegamos a equivocar, vamos a equivocarnos en una zona pequeña, no en la totalidad de la cuchilla. Eso es algo importante que la mayoría se equivoca, que cuando está recién empezando, trabaja con toda la cuchilla y si se equivoca, se va a equivocar en toda la totalidad.
Como ven, con la palanca a la mitad subí solo hasta la mitad de la guía. Y ahora pongo la palanca en casi abierta para terminar de unir todos los tonos. Esta es la técnica más pero más fácil para borrar la línea del acero. Es cuestión de ir poco a poco y no apurarse si sos principiante o si te cuesta. Y ahora, con la palanca casi cerrada, vamos a trabajar solo pero solo sobre la línea. Sin subir mucho y trabajando con la esquina de la máquina y con cuchareo. Recuerden bajar la oreja del cliente para trabajar sobre ella. Bueno, en la parte posterior hacemos exactamente el mismo proceso. Ponemos la palanca a la mitad y subimos solo hasta la mitad de la guía. Y recuerden, siempre trabajando con la esquina de la máquina. Algo que me preguntan es que si se puede utilizar las dos esquinas, y sí. Si vos tenés ajustada tu máquina bien, no habría problema en que trabajes con una esquina o con la otra. Es más, yo en algunos lados trabajo con la esquina derecha y en otros con la izquierda. Algo importante es que si se quieren subir un poco más con la palanca a la mitad, hagan más cuchareo, así no generan un escalón o una sombra que después no puedan borrar. Como ven, siempre estoy limpiando con el cepillito para que no quede ningún residuo y pueda ver con exactitud todos los pelitos. Ahora podría poner la palanca casi abierta, pero como veo que no hace falta, voy a pasar al casi cerrada. Y voy a trabajar solo, pero solo sobre la línea. Con pequeños golpes de cuchareo y trabajando siempre sobre la línea, sin subir mucho. Luego, si después quieras subir un poco más, abriría la palanca a la mitad. Recuerden, siempre que quieran cortar un poco más arriba, tienen que abrir un poco la palanca. Eso es algo que le va a facilitar mucho el trabajo. Si ustedes se quieren quedar en el lugar, o incluso quieren cortar un poco más, pueden cerrarla. Pero si quieren subir a borrar una oscuridad un poco más arriba, les recomiendo que arranquen abriendo un poco la palanca y probando. Esto se trata de eso, de ir probando y entrenando el ojo. Ahí, como ven, abrí la palanca y termino de unir todos los tonos. Una vez que le agarrás las manos a esta técnica, es la más pero más fácil para borrar la línea del acero. Y como ven, ahí veo una oscuridad y la termino de borrar. Un consejo que les puedo dar es a veces alejarse del cliente para ver bien las oscuridades que quedan. Porque a veces estamos muy de cerca y no llegamos a ver todos los detalles que hay. Y como ven, ahí ya se borró toda la línea. Nada, es una técnica bastante pero bastante fácil que la recomiendo, que la he enseñado a gente que estaba aprendiendo a cortar y la verdad lo hicieron excelente. Y si quieres mejorar los tiempos, también te la recomiendo, no solo para los que recién están arrancando, sino para los que ya saben, pero quieren mejorar tiempos porque tardan mucho borrando esa línea, una cosa que a mí me pasaba bastante. Y como ven, la parte posterior, que a muchos les cuesta, también se borra muy pero muy fácil. Incluso el que tiene el pelo bastante separado, que para algunos es fácil, para otros complicado, se le borró bastante pero bastante bien. Y queda todo en un tono. Eso es lo que se busca, una transición armónica en el fade. Porque como digo siempre, no deja de ser un efecto visual. Y si para los ojos queda bien, queda logrado el efecto. Así que nada, esto es todo. Si te gustó, agradecería que le des a like, que comentes y que te suscribas para no perderte ningún contenido. De ya, muchas gracias y nos vemos la próxima.